En vivo noticia, la extensión informativa de Santa Marta en directo. Don Álvaro López, cómo nos place tenerlo en Santa Marta y, hombre, bienvenido. ¿Y a qué se debe esa visita usted aquí en Santa Marta? Bueno, primeramente, un abrazo para todo Santa Marta, todo este público querido. Pues descansando por acá, llegué anoche de Bogotá, estábamos culminando la grabación y traté de venir acá a visitar a la Virgen, que es lo importante, a Dios, y compartir con mis amistades. Bueno, ¿cómo va el tema? ¿Ya terminaron la grabación? ¿Cuándo están los diomedistas? ¿Podrán tener en sus manos ya este nuevo trabajo discográfico que le están entregando usted a todas sus fanaticadas? Bueno, ya este trabajo culminó, lleva por título La Vida del Artista. Los primeros días del 19 al 20 de diciembre ya está el mercado sonando para traerles nueva alegría a los colombianos. Que recuerden los temas, Alvarito, y usted, dentro de esa experiencia que tiene, ¿cuál cree que puede ser el tema central? Aunque usted nos contaba ahorita de que ya eso tampoco vale, porque hasta el último tema del trabajo discográfico, del CD, puede ser el primero. Sí, un CD consta de 11, 13 temas, y aquí grabamos 13 temas. No sabemos cuál puede gustarle al público, y ahí hay para escoger. Hay canciones de Efraín Barliza, Aurelio Núñez, Máximo Móvil, Diomedes Díaz, Marciano Martínez. ¿Regresa Marciano Martínez? Correctamente, nuevamente en la palestra, el Chiche Maestre, Rafita Díaz, el doctor Armando Morelis y muchos más. Bueno, Álvaro, esa experiencia que usted tiene, sumada a lo que hace el cacique de la Junta, por tradición ya uno de los mejores exponentes en el canto del vallenato, ¿qué sigue? ¿Qué están pensando montar luego, después de este lanzamiento, de este trabajo discográfico que le entreguen ustedes a su fanaticada? Bueno, pues consagrarse uno más en la música, quererla más. Digamos pues que este es un arte muy bonito, y así tenemos que respetarlo para que sea el agrado de todo el público, y pedirle a Dios que le dé uno vida para seguir difundiendo nuestra música vallenata, que es lo más importante en esto. Álvaro, ¿cuántos años de experiencia? Ya 25 años. Yo creo que las cosas van bien mientras haya salud. Y me siento como apenas que voy a dar las cosas. Y al lado de un monstruo como este, más rápido, ¿no? Claro que sí, una persona muy valiosa en el vallenato, creo que es el número uno, sin discutir el primer puesto, porque todos son muy buenos, pero Diomedes puede ser y en el vallenato. Es un tipo, además de ser cantante, una persona muy humilde, una persona que no ha cambiado su forma de vida, que sigue con los pies puestos en la tierra. Y pidámoslo que Dios le dé mucha vida para que siga difundiendo nuestra música vallenata, sea conmigo, con otro, con el que sea, pero es un artista que hay que admirarlo. Oye, Álvaro, dentro de su generación ya hay alguien que tome el acordeón también y le dé como usted ha consagrado este vallenato y ese acordeón. Nuestra dinastía es bastante larga, ¿no? Para todos los informantes, el año entrante el festival nos hace el homenaje a la dinastía de los López. Ya yo tengo un hijo que toca, es abogado, y pues lo voy a incluir en un trabajo que voy a hacer como cantante. Oiga, Álvaro, finalmente, para que le entregue su saludo a todos nuestros oyentes y a todos nuestros televidentes, invitar a los diomedistas que estén pendientes de ese trabajo que ya está próximo a salir. Sí, el 19 de diciembre ya estará en el mercado La Vida del Artista, Diomedes Díaz, Alvarito López.